Este video es presentado por Meguiar's. La gente que ama los autos, ama Meguiar's. Amigos, pues bienvenidos a la fábrica de Skittles. Bienvenidos a Miami. Welcome to Miami, amigos. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fercho Urquiza. Estamos en Miami y en el lobby de este hotel nos está esperando un Porsche 911 convertible. Quédense porque el día de hoy se va a poner muy bueno. Empezamos el día compartiéndoles la vista que tenemos desde el hotel. Estamos en el Hotel Epic en Miami, Florida. Y vean nada más qué vista, vean nada más los edificios. Y chéquense esa alberquita, poco nos antoja para un ratito. Y un buen vlog viajero no puede estar completo sin que les enseñe el cuarto. Como ya les dije, estamos en el Hotel Epic aquí en Miami. Este es el baño, ahí está el trono del rey, ahí está una tina, esta es la regadera que todavía está empañada porque me acabo de bañar. Buenos días, muchachones. Aquí tenemos el closet, aquí tenemos habitación doble con una mesita, perdón por el tremendo cagadero que traigo, no he ordenado nada. Y aquí tenemos la terracita en donde empezamos este video y la verdad es que la vista, si creen que la vista de día está buena, la vista de noche es espectacular. Chéquense, esta es la alberca del hotel y vean nada más la vista que tienes. Aquí tienes el canal, luego, y literalmente el hotel tiene puerto de yates. O sea, vean nada más esos yates, pues, o sea, tampoco soy experto, ¿verdad? Pero deben de ser como de 80 pies, 100 pies quizá. O sea, no son nada chicos. Y vean, aquí tienes muchos más hoteles. Vean esta vista. Es bastante bizarro ver edificios tan altos, pegadititos así al mar, ¿no? Porsche Panamera. Rolls Royce convertible, este me parece que es un drophead coupé y como muchos de ustedes sabrán, el logo de Rolls Royce se le esconde cuando lo cierras. Aquí tenemos un Porsche 911 992 y aquí están los yates que les decía. Esto sí me cae que parece de película, llegar en tu yate al puerto. Este de aquí es el coche que vamos a estar usando este fin de semana. Es un Porsche Carrera 4S, o sea, tracción integral, twin turbo, 450 caballos, pero esta es la versión cabrio. Es diferente al Targa y les decía hace rato porque si se fijan, el Targa aquí tiene un arco y el Targa tiene la parte trasera de cristal. El Targa solamente abre de aquí para adelante y este abre totalmente, este es totalmente convertible y la verdad es que es un coche que la especificación no tiene abuela. Es este plateado muy metalizado con toldo e interiores rojos. Amigos, pues qué les puedo decir, a bordo de un Porsche convertible en Miami. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo y por supuesto que vamos a hacerlo convertible, se puede hacer en movimiento. Simplemente jalamos esto y vean la magia. Esa última parte que se cierra se ve loquísima y ya aquí te dice convertible top open. Son menos de 15 segundos, es lo que dura una historia de Instagram, que por cierto, si no me siguen en Instagram, aquí se los dejo. Pero ahora sí estamos en modo totalmente abierto, disfrutando del cielo de Miami, escuchando otros coches. Por ahí hay una Lamborghini Urus. Aquí se ven coches exóticos como si fueran Jettas en México. Vamos a ponerlo en Sport Plus y vamos a divertirnos un ratito. Bienvenidos a Miami, welcome to Miami, amigos. Oigan, y para este viaje estoy poniendo puras playlists de música ochentera. En este momento se escucha Jump de Van Halen. En este momento estamos llegando a Design District, o el Distrito del Diseño. Es una zona donde hay mucha cultura de arte aquí en Miami, lugares para comer, entonces puede estar divertido esta parada. Dios bendiga los pedos que se echan las PDKs en los cambios. A35 AMG, Porsche Macan, aquí estacionamos nuestro 911 y junto vean nada más lo que hay. Un McLaren 570, muy muy bonito, alerón de fibra de carbono. Y chéquense esto, esto es lo más perro de todo, hace rato me fijé. ¿Les dejan las llaves aquí? O sea, ¿en qué país puedes dejarle las llaves a un McLaren aquí y que nadie lo agarre? Desafortunadamente no estaban contando con que yo iba a venir. Amigos, yo sé que esto no se debe de hacer, pero este tipo de oportunidades no se presentan todos los días. Y pues creo que vale la pena que les enseñe el interior de este coche. Y pues ya que estamos en confianza, pues ya estamos aquí adentro, ya nos sentamos. Y quiero que escuchen el motor. ¡Puf! ¡Puf!
No es cierto, amigos. ¿Cómo creen que me voy a subir un coche de un desconocido a hacer esa nacada? Nunca se debe hacer. Ese McLaren lo trae nada más y nada menos que nuestro querido amigo JJ Jeweler, que ustedes ya conocen. ¿Qué pasó, banda? De Instagram. Oye, qué bonito está, güey. A la orden. Suena perrísimo. Miren, esto es Design District y como pueden ver está como muy hipsteroso, como con mucho diseño, muy artístico todo el rollo. A ver, es un Ferrari raro, polémico. Y quien sepa el nombre de este, déjelo en los comentarios. A ver si es cierto, que muy gallos. Mercedes-Benz G AMG negro mate. De ese lado hay un 488 y un McLaren MP4. Ahí hay un F12. Corvette C8 con un wrap bastante coquetón. Aston Martin. Vean nada más. Bentley Continental GT. Ferrari F355, que es uno de los Ferraris más bonitos que hay, a mi parecer. Vean nada más qué bonito. Y todo esto es nada más en estas dos cuadras. O sea, para donde voltees, está lleno de coches muy, muy bonitos. Este específicamente es un F1 GTS, que GTS significa Gran Turismo Spider, o sea que es convertible, y F1 significa que es automático. Y ya trae las cajas de las primeras de la industria con cambios detrás del volante, como tipo la caja de Fórmula 1 de Ferrari. Y vean qué bonito interior. La verdad es que es un coche precioso. Este lo trae súper, súper original. Eso me gusta. Son coches muy, muy, muy caros de mantener. Les toca un servicio cada X número de kilómetros que hay que bajar el motor. Y son servicios de más de $10,000. Pero qué chulo coche, la verdad. Y qué padre que se use. Y todo esto es un viernes a la 1:00 p.m. Todavía dijeras, bueno, es domingo, hora de la comida, que todo el mundo saca a pasear sus juguetes. No. Esto es como lo normal acá, está cañón. La verdad es que sí estoy bastante impresionado que en tan poco tiempo hayamos visto tantos coches. Por fin encontramos algo de comer. Venimos a este lugarcito que se ve bastante bien, que tiene sándwiches de jamón serrano con queso. Me los recomendaron mucho. Un buen café, un juguito. Aquí el JJ Jeweler también va a desayunar conmigo. Y pues vamos a darle. Oigan, y si hay una tienda aquí en el Design District de Miami que relata lo que yo les quería comunicar, es esta. Estamos en Kinetic. Vean, es una galería de arte que también tiene coches, porque los coches son arte, y también tiene motos. Este es un Ferrari también muy, muy raro. Este se llama Super America. Es un Ferrari, es como primo de un 550 Maranello, pero fíjense cómo el techo pues es totalmente de cristal. Y chéquense, este es muy raro, por cierto. Este es otro raro. 360 Challenge Stradale. Challenge Stradale era la versión de calle del 360 Challenge de pista. Y de hecho por eso tiene esos rines, que a mi parecer son de los rines más bonitos que hay. Chéquense nada más. Este es un Berlinetta Boxer 512. Cuando ven esto de aquí atrás, esta BB significa Berlinetta Boxer. Berlinetta significa que no es convertible. Y Boxer, pues es motor de planos opuestos, como Porsche. Este es de los pocos Ferraris que tiene los cilindros totalmente en horizontal en vez de en B. Este es parecido a un Testarossa, pero bueno, más bien parecido a un 308, pero un poquito más bravo. Y aquí hay otro. Berlinetta Boxer 512, por si no tenía suficiente con uno, acá hay otro. Pues ya desayunamos, ya dimos una vuelta por el Design District, ya vimos muchos cochecitos y ahora vamos a movernos porque, como les digo, este día nada más ha empezado apenas. En este momento estamos en Wynwood Walls, que es un lugar acá en Miami que es famoso por todos los grafitis que tiene. Estamos acomodando los coches para hacerles una sesioncita de fotos, pero vean qué lugares, o sea, la verdad, a donde voltees puede ser una mini sesión de fotos. Aquí hay varias personas que vienen a hacer sesioncitas por acá. Creo que es un tema más de música o algo así. Oigan, pues lo prometido es deuda. Nuestros coches van a estar en un video de Nino Brown. Qué buena onda. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Ahí ya están grabando. You already know we out here in Miami right now. Hanging out with me, we get money. You see what we doing, we see how we riding. You see we drinking good, we living good. That's how we do, we in Miami, Florida. Beautiful weather, beautiful women, beautiful lifestyle, lots of money, man. Poquito, yeah. Bien, Nino, bien, bien. Nací en la década incorrecta, amigos. Pues ya llegamos, amigos, a Prestige Imports Miami. Y aquí está nuestro 911. Este es un Ferrari 488 Pista Spider. Ahí está el McDonald's del buen JJ Jeweler. Y chéquense, Nissan GTR, Teslas, Porsches por doquier. Por ahí hay un par de McLarens. Y chéquense ahí, escondido en las sombras, un GT500 Eleanor. Pues bienvenidos a la fábrica de Skittles. Esto es Lambo Miami. Vean nada más la diferencia de colores.
Por ahí hay un rojo bastante interesante. Este color de aquí se llama Scandal Green o verde escándalo. Y este de acá se llama Mantis Green o verde mantis. Y este era un color exclusivo para el Aventador y ya se está pudiendo ordenar también en el Huracán Evo. Este es un azul mate. Todos estos colores son de agencia, por cierto. Este es un azul mate muy, muy bonito. Este es un Aurus en un azul metálico. Este es un morado. Por ahí te hablan Alfredo Harp. Me parece que es exactamente el mismo color del Aventador de Alfredito. Y pues vean nada más. Ese Scandal Green me encanta. Se me hace muy bonito. Pero uno de los que no llaman tanto la atención a primera vista es uno de los más interesantes. Este de aquí es un Lambo Gallardo, pero de carreras. Me parece que de la categoría GT3. Y si se fijan, pues sí tiene muchas, muchas diferencias con los de agencia, ¿no? Empezando porque los vidrios son de plástico. Ahí tiene la red. Asiento de carreras. El tablero sí es de Lambo, pero pues como pueden ver, le quitaron absolutamente todo lo que pudiera pesar. Este alerón de Need for Speed. Este sí es funcional en este coche. Y vean el difusor trasero. Es una mentada de madre. Vean qué locura. Eso que están viendo ahí es la transmisión del coche. Ahí tienes los escapes. Y pues obviamente un coche de motor central que está a pocos centímetros del piso. Qué mentada de madre. Me encantó este coche. Está súper bonito. ¿Sabes que tienes un coche de carreras cuando en vez de tener 5 birlos tienes un center lock como este? Hay algunos coches de calle que también lo traen, los Porsche GT3 RS por ejemplo, muchos de ellos traen center lock. Este naranja del Huracán Evo también me fascina y por ahí escuché un dato curioso, no sé qué tan cierto sea, pero por ahí me dijeron que el código de color del Focus ST, del que era 5 cilindros, que el naranja era este y el verde era, no exactamente ese, pero el verde del Gallardo de esos años. A ver si alguien sabe, a ver si me lo puede confirmar, porque según yo, el Focus ST era exactamente este mismo código de color. Por aquí, si quieres algo un poco más discreto, también el negro mate siempre aplica. Y este rojo es un color que yo nunca había visto. Es un rojo como metalizado, medio candy, que tiene bastante profundidad. Se ve muy, muy bonito. Y pues déjenme en los comentarios, si se compraran un Lambo, ¿qué color se lo llevarían? Algo locochón, algo más discreto. ¡Qué bruto! Este está precioso, ¿eh? Parece manzana de caramelo. AMG GT, AMG GT, para donde volteen, Bentleys, coches muy bonitos, Mercedes, Audi R8, Maseratis, Shelby GT500, M13 46, una línea bastante variada de cabalinos. Donde estamos ahorita es el patio de seminuevos de Prestige Imports y donde acabamos de estar es el salón especializado en Lambo, porque lo tienen franquiciado, entonces no pueden mezclar en el mismo piso de ventas Lambo con otras marcas. Pero en la sala que tienen por acá, aquí están las armas pesadas, aquí están los calibres grandes. Pues como pueden ver, allá adentro hay varios Paganis, hay un Carrera GT, hay un Bugatti Veyron, hay muchos coches muy muy interesantes, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. No se me alebreste, no se preocupen, les prometo que nos apuramos para editarlo rápido y que salga en un par de días, pero hasta aquí dejamos el video de hoy. Y si no están suscritos todavía, suscríbanse para que no se pierdan un solo paso de este viaje de Miami que está siendo muy interesante. Y nos vemos en el siguiente video para ver todo lo que hay aquí adentro.